Sí, es así. Hasta el día 30 vamos a prestar los servicios urbanos de pasajeros. ¿Y esto se debe a qué? Nosotros teníamos o tenemos todavía hasta 30 porque hay una prórroga de 90 días. 30 días antes hemos comunicado a través de la Cámara, digamos, que los servicios urbanos dejarán de prestar servicio, digamos. Sí. Así que bueno, después verá el municipio qué es lo que va a hacer, pero nosotros sabemos que hasta el día 30 termina nuestra prórroga de los 90 días que nos han otorgado. Esto tiene que ver con el nuevo sistema de transporte de pasajeros que se presentó y que hubo una licitación. Bueno, sí, esto viene, ¿no es cierto?, a empeorar la cosa, digamos, porque en realidad las empresas que están prestando servicio no pueden proyectar nada, posiblemente quieran hacer otra prórroga de 90 días más, donde no estamos de acuerdo, digamos, con la modalidad o la forma. Entonces, por eso es bueno, el día primero sabrá el municipio cómo resolverá el tema del transporte. En las condiciones que estamos, las empresas municipales no van a seguir. Esto es una determinación ya, aprobada y que se va a cumplir Es que ya está comunicado por escrito. al municipio. Eso es un sí, es un trámite que hay que hacerlo, ¿no es cierto? Nosotros comunicamos que no vamos a continuar con los servicios, así que estamos esperando el día 30 y bueno, después verá el poder concedente qué lo que hará, si tiene un servicio alternativo, pero hasta ahora por lo menos no tenemos ningún tipo de comunicación. Como siempre dije, en realidad no sabemos si la municipalidad tiene algún departamento de transporte, ¿no es cierto?, para donde poder tratar o conversar un poco la problemática del transporte. No sé. ¿De cuántas líneas de colectivo estamos hablando, señor Riquelme? Son cuatro. Cuatro líneas de colectivos Sí, urbanos. claro, empresas, digamos. Sí. Empresa está la 8, la 12, la 9, la 5, la 2. Así que esto ya está comunicado con anticipación. Es un trámite que tenemos que hacer, ¿no es cierto? Claro. Y el 30 de septiembre vence esa prórroga de la que usted Esa habla. prórroga. Son los 90 días que nos han dado de prórroga, digamos, hasta que se resuelva, ¿no es cierto?, el tema de los nuevos servicios. ¿Y tiene idea Entonces, cuándo comienzan los nuevos servicios? ni idea. Ah, Es una bueno. cosa que tendrá que resolver Claro, el municipio. claro, claro. Se dicen tantas cosas de una nueva empresa, no tenemos idea. Ahora, ninguna de las empresas que está dentro de la Cámara se presentó a esta licitación, ¿no? No, esto es algo que ya lo habíamos comunicado también días antes, digamos, de la apertura del sobre, una de las primeras aperturas, porque se prorrogaron dos veces o tres, creo. Habíamos dicho que no estaban dadas las condiciones, y cada vez que vamos esperando, con más razón, estamos teniendo razón por qué no nos presentamos, no están dadas las circunstancias económicas, digamos, para afrontar semejante proyecto de inversión, no hay una línea de crédito para el servicio público de transporte, el municipio no aporta nada, ¿no es cierto? Entonces, imposible comprometer algo que no lo vamos a poder cumplir, ¿no es cierto? Claro. O sea, directamente no se presentaba la licitación porque el pliego traía condiciones en las cuales ustedes... Hoy día, como está la situación, imposible. No hay una línea de crédito, digamos, que un empresario pueda, encarar. Es muy Claro. difícil.
no hay capacidad de entrega de las concesionarias, digamos, de las unidades. Claro. Así que entonces están viven una realidad como que si no están en el país, la gente, ¿no es cierto? Han presentado un proyecto de un nuevo transporte que es inviable. Bueno, señor Riquelme, la verdad me deja sorprendido. Yo no sabía de estos plazos, no conocía, mejor dicho. Bueno, sí, esto nosotros ya lo venimos planteando hace mucho tiempo, ¿no es cierto? Sí. Entonces, lo que se ve es lógico. Acá el perjudicado va a ser el usuario. Totalmente. Pero bueno, el empresario verá qué es lo que va a hacer. La empresa que viene absorberá todo lo que es todos los empleados, todos los conductores administrativos. Pero nosotros el día 30 es el último día de trabajo que tenemos. Después verá la municipalidad a quién otorga el servicio alternativo. No sé a qué le llama servicio alternativo. Bien. Cuando usted dice la empresa que viene absorberá los choferes, los trabajadores administrativos, ¿esto estaba en el pliego de condiciones de licitación? Y bueno, ahí ya entra a jugar, digamos, el gremio, porque es lógico, el gremio va a defender, digamos, a sus asociados. Es lo que expresa el gremio, es lo que han sacado o han conseguido en otras licitaciones, de que es como una obligación, digamos, de aquel que se hace cargo de los servicios, absorba todo el personal, ¿no es cierto?